jai batzordeko kidea gara. Eta hemen gaude gure jaien lekukoa zuei pasatzeko. Duela hiru hilabete gure eskuetara heldu zen. Errontegiko jai batzordearen eskutik auzoetako jaietako makilau pasatu ziguten. Eta orain zuen eskuetan geratzen da. Esta maquilla o testigo es mucho más que un palo con unos pañuelos de fiestas colgados. Esta maquilla es el reflejo de que los barrios y sus fiestas tienen cada vez más fuerza. Fiestas de barrios que hace unos cuantos años desde el ayuntamiento se empeñaron en hacer desaparecer, pero que lo único que consiguieron fue darnos más fuerzas y ganas para trabajar por unas fiestas populares hechas por el barrio y para el barrio. Baina oraindik bide luzea dugu egiteke, eta badakigu ez dela erraza izango. Oraindik udaletzea jartzen dizkigun oztopo batzuei aurre egin behar baitiegu. Beraz, lanean jarraituko dugu, gogotsu eta indartsu. Gora jai herrikoiak! Gora! Ongi etorri San Bizenteko jaietara. Aurten, jai batzordeak auzoko ostalaritzari eskaini dutzu begroia emoteko aukerie, benetako orea dana. Bienvenidos a las fiestas de San Vicente 2017. Este año, la Comisión de Fiestas nos ha otorgado la oportunidad de dar el pregón a la Asociación de Hosteleros del Barrio, lo cual es un honor para nosotros. Eta ostalaritzari buruz berroa egitean, ezin gareko horrikiegaz ahaztu. Areu bai diez geure bezero Fidel da Maitiak, geure tabernetan alkartuten diranak, bertan jostatzeko, barreiteko, geure atletiken partiduak ikusteko, rabia jateko, eta batzutan, poteak hartzen daben bitartien, abesten dabe. Al hablar de la hostelería, no podemos dejar de lado a las cuadrillas y personas del lugar, nuestra gente, clientes fieles que se reúnen en nuestros bares y tabernas para charlar, reír, ver los partidos del Atleti, tomarse unas rabas e incluso cantar a medida que las rondas y los potes van en aumento. ¡Elena! Zalantza barik, San Vicenteko jaiak diez kuadrian gozatzeko momentu hurik aproposena. Familian zein lagunen artian. Jai batzordeak eta auzoko komertxoek parte hartuz, Jai batzordeak eta auzoko komertxoek eskein duten deusku esan, jarduerak ezberdinetan parte hartuz. Putxerak, txosnak, txikientzako barrakak eta jokuak, artizautxako azoka eta bar, luze bat. Urtero betuz doazanak ardoan baten moduen. Y qué mejor momento que nuestras fiestas para disfrutarlas en cuadrilla, con los amigos y la familia, participando en las diferentes actividades que nos ofrecen la Comisión de Fiestas y los comercios del barrio, entre otros. Las pucheras, las chonas, las barracas, conciertos, juegos para los chiquis y un largo etcétera que cada año mejoran como el buen vino. Gogora augura dugu arrazoi ezberdinetatik jaietan ez dago San Bizilagunak. Ondo pasauko bai zeben egotekotan. Vamos a recordar también a los vecinos y vecinas que por diferentes motivos no nos acompañan en estas fiestas, pero que las vivirían con la misma intensidad. Astirik galdu gabe, pregoi honi bukaera emango dutxugu urrengo jai egun hauek, intentsitatez eta humore honeaz dastatzeko esanez. Así que, sin más dilación, acabamos este pregón diciéndoos que saboreréis estos 10 días de fiesta con intensidad y buen hacer. ¡Gora San Vicenteko jaia! ¡Gora! Bueno, pues Gabón Gustio y estamos aquí en Jaias de Sambi a 10 graditos, o sea que mejor que ayer. Y tenemos a Tania Montes, que Tania Montes ha sido la pregonera este año, la dueña del café bar Medusa. Eta, bueno, Tania, cuéntanos un poquito, ¿qué tal se vive la vida siendo pregonera? Copregonera, realmente. Copregonera. Pues bien, muy bien. Me da, o sea, mogollón de emoción porque yo soy... Hace tiempo que no vivo estas fiestas, pues porque he estado fuera, pero para mí son súper, no sé, súper importantes y emotivas.
y muy contenta de haberlo, bueno, me he emocionado y todo, casi se me ha saltado alguna lágrima y tal, y qué voy a decir, no sé. Y bueno, también la otra pregonera era, ¿nos puedes decir un poquito quién era? Sí, es Ainhoa. Ainhoa, que es una de las chicas que trabaja en la bodega de Quintín. Y nada, bueno, que somos socias de la Asociación de Hostelería de San Vicente, que está en ciernes un poco. Y nada, bueno, que hemos tenido el gusto de que nos haya invitado la comisión para eso, pues para dar el pregón. Claro. Y bueno, ¿qué dirías a la gente de Baracaldo para animarla a que venga a Hayak de Sambi? Pues mira, que es el barrio más alto de todo San Vicente, bueno, quitando Rontegui, que hace menos frío que en Rontegui y que se pasa de puta madre, que hay muchos más bares, más parques, más columpios. Bueno, Rontegui también es Rontegui, ¿eh? Bueno, y que en Rontegui igual yo no voy a dar nunca el pregón, pero... pero bueno, que esté abierta a darlo en el Puerto Viejo de Algorta, en eso donde haga falta.